America. Follow me on Instagram. Yes, if you want to follow, if you want to follow him on Instagram, I'm going to put here Instagram. Abdul Gib, I will write for them, don't give them to vosotros. Next year, please write him and tell, as I did, I'm going to be in your show. Do we invite to the people, you know, to get here? Yeah. Feel free to y'all come on. Come on. Invite you. Everybody from Europe, y'all come on over. I'm inviting you. Personal invite. Come on. Come see us. I'm here. Estoy aquí. Into the top four. And who knows if maybe in 1 minute I'm going to be on stage. Who knows? I'm going to squeeze my legs as hard as possible. All right. This is the man. Yes, adios. Once again, the one and only Steve Weinberger. Thank you, Rich. In numerical order, competitor 1, 2, 7, and 13. Hit a front double bicep. Y ahora eres un IFBB Pro. Siente eso como real, Luis. Cuando el 6 aprieta las patas, se acaba el debate. Making their pro debut, Luis García Martínez. Sí, sí, Cuba. Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¿No me vas a dar 5 más? ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¡Tomas! ¡Piedra! ¡Vamos! David Luis, la clave está dentro de vosotros. Gente de España, gente de Europa, sí. He venido a Atlanta a encontrar el éxito. Sabía que tenía que estar aquí con toda esta gente fantástica. Me he colado dentro del top 4. Y quién sabe si ahora cuando suba y apriete las piernas, no me vengo un poquito arriba, ¿ok? Ok. I was telling to my subscriber that I got some of it here. Last week I was in Spain and I have a look to the schedule and I saw Atlanta All Stars and I knew I had to be here, okay? Yeah. And I speak to you and I say to you, my friend, I'm going to find success in the fucking United States of America. Yeah. Atlanta, okay? Luis García Martínez. Luis García Martínez. This is for the pros. The medal for the pros? For the pros, yeah. Ricardo me ha dicho, vas perfecto porque los trofeos para los pros, ¿cuáles son, Ricardo? Aquí están. Aquí están las medallas de Superman que van con los zapatos que mi amigo tiene aquí. Mire. Entonces se la llevan los 5 primeros. Sí. Los 5 primeros. Hay que llevarse una. Come on, a little louder, Georgia, are you ready? All right, we're going to kick it off with our IFBB Pro League. Classic Physique Division. Calendar.com. I try to do my best, you know. I have come from Spain, Europe. I think Zapata. Give me number 7.
Yes, you're not that tall. Keep me the power. I know. I'm going to do it again. Weak. He's way too awake. He's 6'2". Yeah. Spanish is As you can eat a little more. You're good. Thank you. Relax. Quarter turn to the right. Back double bicep. Relax. Quarter to seeing you again. Come on over. He looks great. Yeah. And it's going to be a good show. I'm going to find success in USA. Yes, absolutely. Hello. How you doing? Say hello to Spain. Say hello to Spain. Hola. That's all I can do. I'm really happy. You got your numbers? Okay. So number 7. All right. Yes. You got to be on this. And what about guests today? Yeah, I just need a boot like that. look! Oh my goodness! Mexico. Look at this! Mexico, man! Hey. He's from Mexico, I'm from Roger. Spain. Oh, you are? Oh, Roger's boot player! That's why I got these at. If I really want to find success, I need this. I'm not going to find success in USA. Right, these are not bad. You can still squat it, you know. Oh my goodness. I can leave USA without one like this. My friend, it's a pleasure finding people like you. Thank you very much. Oh my goodness, what a chest. Andrei la cogió. Steve Weinberger! Thank you, Rich. In numerical order, competitor 1, 2, 7, and 13. Two and one switch, 2-1, 7-13 switch. Gentlemen, spread out, give yourself some room. Hit a front double bicep. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose. Folks, let's hear it. This is going to be close. Who's going to take it? Who's going to the O? Thank you, gentlemen. Back in line, please. Tammy. Yeah. Okay. I want to speak first in Spanish and later translate to you, okay? Okay. Me faltaba darme... El tinte, ya tengo las dos capas de tinte que me han dado. Mañana me va a quedar una más. I'm just telling, I have been here for getting tanned. Yes. Tomorrow, the last one, how do you say another last? Another coat. Another coat. Another coat. And one, please. Yeah. And I was here joking, like I always do. And I find a new friend, Tammy. Ella se ha hecho profesional hace poco. You got your pro card last week. Oh, yes. Se ha hecho profesional la semana pasada. You're already here.
Dice que tiene 57 años. You say you are 57 years. She said that. We don't believe very much. Anyway, congratulations. Thank you very much for your sympathy. Y no quería dejar pasar la oportunidad de que Tammy me ha dado el secreto para mañana triunfar del todo. Me ha dicho, Luis, lo que necesitas mañana en el escenario es esto. Tammy, give me one thing very special. She said with me, the last thing I need to win. I'm going to take this. This should be a secret between us. Sorry, I can't say. This is just for me. She wants me to succeed. Ella quiere que triunfe aquí. So, también. Thank you very much. Go with tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah. And good luck for your career as a pro. Thank you. Next year, I hope we will meet again. Absolutely. Wonderful to meet you. Okay. Hello, hello, Spain. Hello. Hello, Spain. I'm going to make famous you in Spain and Europe, you know? Hello, Spain friends. See you. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Because I am here with my friend from GMU, the sport, which is your trademark. So people in Europe. Oh my goodness, come here with me, please. This is the fucking boss. I say you that I was going to be into the top four, you know what I mean? And I am here. The fucking is yes. I knew that I had to be in Atlanta. And we have to tell people in Europe, we have to tell people in Spain. I'm going to speak in Spanish. Gente de España, gente de Europa, sí. He venido a Atlanta a encontrar el éxito. Sabía que tenía que estar aquí con toda esta gente fantástica. Me he colado dentro del top 4. Yeah. Y quién sabe si ahora cuando suba y apriete las piernas, no me vengo un poquito arriba, ¿ok? Ok. I was telling to my subscriber that I got some of it. Here. Last week I was in Spain and I have a look to the schedule and I saw Atlanta All-Stars and I knew I had to be here, ok? Yeah. And I speak to you and I say to you, my friend, I'm going to find success in the fucking United States of America. Yeah, Atlanta, ok? So now I want to... of course, to my coach, who is here with me, and the lady in the back. Yeah, okay, so people in Spain, this man has been doing a. Oh my God, this is yours. Is it yours? Yeah. That's it. That's it. Yeah. Fucking bodybuilder, man. Oh, español for your bloggers. Es el promotor. Yeah, grande muscles. Es el promotor de este evento. Él ha estado trabajando muy duro. He has been working so hard because you want to make this event so as a reference. Él está haciendo un gran trabajo para hacer este evento. Ya lo sabéis, gente de Europa, de España, tenéis que venir aquí. People in Europe, you have to come here because America. America. Follow me on Instagram. Yes, if you want to follow him on Instagram, I'm going to put here on Instagram. Abdul Gib, I will write for them, okay, para nosotros. Next year, please write him and tell as I did, I'm going to be in your show. do we invite the people in Europe to be here? Yeah. Feel free to y'all come on. Invite you. Everybody from Europe, y'all come on over. I'm inviting you. Personal invite. Come see us. I'm here, estoy aquí, into the top four, and who knows if maybe in 1 minute I'm going to be on stage. Who knows? I'm going to squeeze my legs as hard as possible.
adult. Thank you very much. Thank you. I have to go away because I want to train into gym. Yeah. You close at 7, so I have. No, I'll stay open. I'll keep it open longer. So okay, so thank you very much for your energy, for your support, not only to me, but also for every competitor. Right. Thank you, too. I appreciate you coming. Gracias. Hello, everybody here in Spain. Hola. Y'all come on over. Yeah. Come to the United States. We'd love to have you here. All right. This is the man. Yes, adios. Okay, still. Sorry. I was with Peter. My Instagram is Peter's. Let me put so much. Vamos. This is my next sponsor. Yeah. Tell me about my athletes and animals. It's a good picture. Yeah. Is it Sonic? Sonic, yes. It's so pretty. Sonic Maximus. My name is Luis. 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 And what are you doing here? Luis, come here. So I'm coming to meet the team. My brand is Atlanta, Georgia. So my brand is connecting with people through him. Vale, hay que translate. Bueno, ella tiene una marca que básicamente está relacionada con animales, con perritos. But what exactly do you do? So I'm a vet tech and I work at animals. You're a vet? Yeah, I'm a vet technician, like a nurse. So I'm the practice manager in an animal hospital here in Atlanta called Pennsylvania Vet Hospital. So I've been competing for years, I'm 46. Yeah. Dice que tiene 46 años, 46. Yeah. 46. And I want to come to you. How do you work? So I am on Instagram as Coke Celeste. Okay, I will put your Instagram again, so people can follow you and so the world is open to animals. Yes, so yeah, and I'm like a big like pet lover, and then this is my brand. This is your brand. So people who buy, I suppose that people who buy your clothes are helping that animal organization. So my goal is to give portions of my sales to a French and Rescue Warrior Animal Organization. Vale, la ropa, lo que ella gana con la ropa es para una organización relacionada con animales. So, bueno, pues si compráis su ropa, do you have a web? I don't. Website? No website now. But Instagram. It's working with the website is coming. I'm strictly on Instagram. I'm Coast Celeste on Instagram. And then I am Coast Celeste as well on Facebook as well. Okay. So people who buy your clothes is helping to the animals. Yes. And then also it's me as a competitor. And also as a competitor. Yeah. When are you going to compete? I'm looking to compete in 2020. Yeah. And it will be at Masters if that's what I decide to do. Va a competir en 2022. With trying to balance life and all that fun stuff. So that's my goal. You know, my boss is really nice. Oh my goodness. I know. It's so familiar with animals. Now, do you have animals? I have it because I have some allergy, but to the bigger one. Okay. See, this is small, I have the perfect. He's the perfect. Yeah, do you want to come with me to Spain? Yes. In my luggage? Yes. I'm going to be in my luggage. Fifth place. Number 18, Damian Patrick. Fourth place from Iraq. Number one, Ahmad. Got a problem with me. Third place. Got a problem with me. From Spain, who number seven, Luis Garcia Martinez. Number two. What you gonna do? From Saudi Arabia, number two, Abdullah Al-Rabaya. So your winner and going to the O. Let's hear it from Brooklyn, New York, number 13, Cairo Kudayev.
folks, let's hear it for our athletes, our top five, and your winner going to the O, Khairullo Kudayev. I got some in me. Who got a problem with me? Who wanna party with me? Taking these to the blue, the moon, I'm going as high as it get me. We caught a white girl with me. I roll up a quickly. I'm breaking it down, sticky. What you gonna do? Guys, gentlemen, stay up there. Stay up there, guys. Let me see a double bicep from everybody. Double bicep for J.M. Mannion and NBC News Online. Double bicep. All right, let's just get one now with our overall winner. Let's hear it again. One. Pues aquí tenemos al chef Jesús. Madre mía. Es la primera vez que alguien se encarga de mis comidas, tío. Siempre solo soy yo el cocinillas, el cocinero, sensei cocinitas. Fijaos qué cocina americana típica más chula. Mira cómo mola esto. Aquí estamos haciendo la pechuga de pavo. Que la has cortado tú, la has fileteado tú, ¿no? Porque venían cacho gordos. Jesús la ha fileteado y la está haciendo aquí. Mira que tetera. Y ahora, a ver qué va ahí. El salmón con cebolla. Ya no sé si tendrá limón. Déjalo, no voy a rizar tampoco. ¿Esto qué era? Si esto es cebolla, ¿no? Sí. Eso es ajo. ¿Querés ajo? ¿A ti te gusta? Sí. Onion. Lo he cogido en cachitos gordos. Entonces vamos a hacer el salmón ahí, ¿no? Sí. Eso va a la sartén directamente. Sí, se tapa en 15 minutos. Salmón al estilo Pretorian. Y la gracia de eso, ¿cuál es? Que no se desmenuce o que, bueno, que queda como más al vapor, ¿no? Sale jugoso. Ah, que sale jugoso. Y no suelta humo ni bueno. Nos han puesto musiquita muy guapa. ¿Qué te parece, Jesús? Que estamos como en nuestra casa. Hemos empezado abajo ahí en el sótano. O mejor. Y nos hemos adueñado la cocina, tío. Esto ya está preparado. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ya suelo poner en la sartén. ¿Y por cuatro perras? 15 minutos. En 15 minutos está hecho. Vale. ¿Cómo te gusta la pechuga? ¿Hecha o por hecha? Da igual, tío. Mientras me lo hagas con cariño. Hombre, que esté bien hecho, ¿no? El pollo no es mejor no regar. Es que sí, cuanto más hecho, más seco. Ya. Pues nada, sentido común, que no esté, que esté hecho, pero que tampoco esté muy tieso. Que se quede dorado. Lo suficiente para que no esté muy rosa. Y... Ah, sí, nos han contigo. Iba a decir, no tenemos balanza para lo... Para... Se me ha olvidado la balanza para la comida. Pero, pues... Tiara nos ha buscado... una balanza. Cocina como debe ser, con gas. Así es como salen los alimentos ricos, con estas cosas. Y a fuego lento. Y a fuego lento, nada de... Ya nos hemos vuelto ahí con los... con la vitro, con la inducción, tío, pero donde esté esto... Yo me voy a comprar una de estas para mi casa, tío. Mira, hostia, qué pedazo de horno. ¿Has visto el horno, niño? Ahí entra... Joder, ahí entra el cocinillo entero. ¿Has visto qué horno, tío? Si es del tamaño de... Dios, qué microondas, chaval. Aquí meten el pavo en la vida también, si alguien quiere. Hostia, pero es que el horno, tío. Ahí entra un chiquillo. Mira, ¿te gustan así? Sí. Mira, esta idea me mola, tío. Tener aquí en la cocina. Hostia, esto, tener aquí en la cocinita el ventilador, Se agradece mazo, tío. Esto se lo voy a decir a Gema. Gema, quiero. Se lo voy a decir a mi mujer, tío. Quiero un... Voy a poner uno de estos en la cocina. Porque si está súper a gusto.
Qué morro tengo, chaval. Que veníamos estábamos ahí abajo y al final me he adueñado de la cocina. He comprado aceite de oliva. Pensaba que iba a ser más caro, pero ha costado, no ha sido mucho, ha sido 3,99, medio litro. 3,99 son unos 3 euros así, o sea, tampoco pensaba que iba a ser muchísimo más caro. En plan, yo que sé, a lo mejor 7 u 8 euros en medio litro. Y aquí el que tenían es Ibarra. Ibarra, patrocíname. Oye, qué a gusto se está, tío, con la musiquita que nos ha puesto esta señora. ¿Y ahora ponemos esa? Pero voy a ir comiendo ya el pollo, tengo mucha hambre, sí, tío. Cómetelo. Pésalo. Toma, claro. ¿Cuál es el que has dicho último? Ese es tuyo. Ah. Ahí. Bueno, esta báscula tiene... ¿175 ha sido? Claro, porque pierde. Serían 200, ponle eso, 150, 160. Joder, ¿qué viene en libras? Claro. ¿En onzas? Libras, onzas. Claro. Venga, a ver. 175 gramos. A ver, que alguien me lo diga. 175 gramos. 175 gramos, ¿cuántas libras es? Un 6. Sí. ¿Eso solo seguro? Sí, yo creo que esa es la... Sí, eso está bien. Ah, vale, ya le voy a echar... Echar un poquito de sal. Ah, sal, que nos ha sacado esta mujer sal de Himalaya. Esto se ha frío ya, ¿no? Zucchini, calabacín. Y vamos a echarle cebolla al fallo. Y ajito. ¿Le puedo echar aceite? Sí. Un poco, no le eches mucho, ¿vale? Ojalá, es que a mí me gusta mucho el aceite, tío. Sí, pero ya, pero ahora mismo está en descarga. Descargar, ¿verdad? Entonces no debería nada, se le puede echar 5 gramillos, nada, echarle un poquillo a la verdura. Pues luego sin aceite ya está. ¿Qué? No se lo he hecho, ya está. No, echarle un poco para que le dé sabor. Nada, pero una chispa. No, algo, ¿eh? Pero bueno, merece la pena, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Estamos aquí con dos cojones o qué? A ver la presentación. ¿Qué ahora se me ha caído a mí? Ahí, mantén 2 segundos. El boniato está entrando en el pecho. Save Spain. Sensei is going to win. Save. He's gonna win. Yes, they're giving advices. Thank you, my friend. I like your pants. Y después hacer 2 completas. Ahí. La muñeca para afuera, ¿no? Sí.
dobla un poquito más, echa el codo un pelín más para atrás. Ahí, ahora dobla un poco, sube más aquí. Ahí, ahora. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos a despedir el vídeo, esta andadura de Jesús Pretorian. Se muestra incómodo ante la cámara. Estás incómodo cuando te graban, ¿eh? Estás incómodo. No, como yo siempre estoy grabando. Bueno, oye, pues ahora te mereces que te grabe yo a ti, tío. Hemos elegido, bueno, ¿qué coño hemos elegido? Ha elegido un restaurante y no podía haber elegido mejor, porque esto es típico, típico, típico americano. Un buen cacho de carne con una sweet potato con canela y azuquita, madre mía. Está muy bueno. Está asado. Y yo, pues, como un chuletón de estos ahí con el cacho de hueso ahí. Y ya está, tampoco es bestialmente grande. Y un par de sweet potatoes que les he hecho a eso. No os imagináis cómo huele esto de bien, porque cómo sabe. Canelita, un poquito de azúcar moreno. Y esto blanco, yo creo que es también butter, es mantequilla. Sí, es mantequilla. Bueno, sácame que me vea la gente lo guapo y lo fuerte que estoy diciendo. Venga. Ay, con mi camisa sin mangas. ¿Cómo se me ve? Ay, ay. Luis, ¿cómo me has dicho esta mañana? De punto, no, estás el mejor, de condición. No. La mejor condición de estás en condición que estás el mejor. Aprieta las patas, Luis, que lo llevas. La mejor condición. Jesús. Verá. Te ves capacitado. Vamos a hacer camiseta con esta frase. Jesús, te ves capacitado para mejorar mi condición física. Sí. Que te veo muy seguro. Sí. Pues así ha sido. Así ha sido. Maravillosa experiencia la que hemos vivido juntos. El destino nos ha unido. Y ya está, hemos congeniado bien porque somos completamente distintos. Él me ha aportado lo que a mí me falta y yo no sé si a ti te habría aportado algo, creo que no. Sí, aparte de ponerte muy nervioso. Atacadera de nervios. Llevarte al límite de la paciencia. Así estoy agotado. Estoy que necesito dormir 12 horas, 14 horas, ¿sabes? Espero que os hayan gustado estos vídeos, estos subelogs, que yo sé que sí, porque la verdad es que no tienen ningún tipo de desperdicio. Darle al like, compartirlo, porque esto solo acaba de comenzar. He comenzado a creer en mí y fijaos, cuando uno cree en sí mismo y encima pues tiene a su lado a una persona como Jesús en este caso, que lo ha dado todo por mí, me ha cocinado, me he preparado las pesas, las máquinas, él ha fregado, ha estado encima mía de las pastillas, toma la vitamina C, Luis, tal. Como veía que yo no me levantaba porque estaba con el ordenador, Luis, toma, tal. El despertador, en fin, es muy fácil con él, ha sido muy fácil realmente con él triunfar y ya está, yo lo tenía claro que iba a triunfar, se ha unido esta pieza del ego junto a mí y vamos a zampar. Un beso, gracias por vuestro apoyo y seguimos, darle mucho amor a los vídeos, compartirlo, darle me gusta a tope, reventarlo, poner comentarios para que se posicionen y Jesús y yo seguiremos viajando por Estados Unidos. I got some of it. Here, last week I was in Spain and I have a look to the schedule and I saw Atlanta All Stars and I knew I had to be here, okay? Yeah. And I speak to you and I say to you, my friend, I'm going to find success in the fucking United States of America. Yeah. Atlanta, okay? Tú aguanta como si te fueras a morir en ello, vamos.